Bienvenidos a esta videoclase donde abordaremos el tema de la construcción de tablas de datos agrupados. Se preguntarán qué diferencias y qué semejanzas se encuentran entre una tabla de frecuencias y una tabla de datos agrupados. Las principales diferencias de fondo radican en el tipo de variables que se utiliza para la construcción de cada una. En la tabla de frecuencia se utilizan variables cualitativas, en la tabla de datos agrupados se utilizan variables cuantitativas, preferiblemente continuas, pueden ser discretas siempre y cuando presenten un alto número de categorías. Bueno, vamos a construir entonces una tabla de datos agrupados. Eh, esta tabla se diferencia de la tabla de frecuencia, aunque como vamos a ver, es relativamente parecida en la construcción de muchas de sus columnas, puesto que en esta tabla habitualmente vamos a trabajar datos numéricos. Es decir, ya no vamos a tener variables de tipo cualitativo, sino variables cuantitativas. En la mayoría de los casos se recomienda para variables cuantitativas de tipo continuo, sin embargo, en este ejemplo podremos apreciar que vamos a abordar una variable discreta, es decir, una variable de conteo en este caso, que hace referencia al número de garrapatas por animal encontrados en un atobovino, donde se inspeccionaron 200 animales, 200 bovinos, encontrándose una distribución muy amplia en cuanto al número de garrapatas presentes en cada animal, el cual varió desde 1 hasta 211. Se tiene entonces que la tabla para datos agrupados, tabla de frecuencia para datos agrupados se recomienda o bien para variables continuas o bien para variables que siendo discretas tengan muchas categorías o muchos grados de variación. Eh, habitualmente cuando se tienen más de 8, 9, 10 categorías, es preferible hacer una tabla de datos agrupados a realizar una tabla de frecuencias. Si bien, como se dijo, la tabla de frecuencias se recomienda para variables cualitativas o para variables discretas. Este, como ya se dijo, es un caso especial entonces donde eh, la diferencia frente a las tablas de frecuencia va a radicar en cuanto a el, la primera columna. En lugar de tener una categoría, lo que vamos a encontrar es un rango de valores. Entonces, la primera inquietud podría ser precisamente esa, cómo se construye este rango de valores. Para construir este rango de valores, estos rangos o estos subrangos, como lo queramos llamar, se procede de la siguiente manera. Lo primero sería determinar el rango en el total de datos. Ese rango... va a ser igual al máximo valor menos el mínimo valor. En este caso, como ya se dijo, los datos de campo oscilaron entre 211 y 1. Es decir, el animal en que más garrapatas encontramos tuvo un total de 211, en el que menos encontramos tuvo un total de una garrapata. Si procedemos a la construcción del rango, entonces va a ser igual a 211 menos 1, lo cual nos genera un rango de 210 garrapatas. Lo segundo que hacemos, que ya lo habíamos mencionado, va a ser determinar el número total de animales inspeccionados. En este caso, se dijo que son 200 animales estudiados. Para determinar el número de subniveles de categorías o de subrangos que vamos a tener en la primera columna. Esas se denotan por la letra I. Podemos usar la fórmula sugerida por Sturges, quien dice que el número de niveles es igual a 1. Más tres treinta y dos, por el logaritmo de el número de datos, es decir, de N en este caso nos daría 8,64 subniveles aproximadamente como la cifra debe dar en números redondos porque no tenemos 8,64 subniveles o tenemos 8 o tenemos 9. Habitualmente se aproxima al entero superior. En este caso, 9. Otra forma que es la que hemos utilizado en la construcción de esta tabla es, apelando un poco a la experiencia, se tiene que idealmente, dependiendo del número de datos, se deben tener en una tabla de frecuencias. No menos de 4 categorías ni más de 12 categorías, entre 4 y 12. Como pueden observar en este caso, tanto N, el número total de datos, 200, como el rango que nos dio 210, son múltiples de 10 múltiplos de 10. Entonces, por facilidad, en este caso hemos optado por construir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 categorías o 10 subrangos, que sería el término más apropiado. Una vez que tenemos determinado el número de subrangos, número de categorías, en este caso optamos por 10 apelando a la experiencia, pero perfectamente podríamos haberlo construido con 9 de acuerdo al valor que nos dio la fórmula sugerida por Sturkes. Procedemos entonces a determinar la amplitud de cada subrango. Esa amplitud que se denota por A va a ser igual a R dividido entre I, es decir, el rango que en este caso nos dio 210 dividido el número de categorías que, como se dijo, optamos por 10 categorías. Eh, ahora se puede tener una mejor idea de por qué 10 y no 9 categorías. Porque 10 es divisible exactamente, es... Eh, perdón, es múltiplo de 210. Y el resultado de 21 nos está indicando que al primer valor que coloquemos en cada casillita le debemos sumar 21 para obtener el eh, nivel inmediatamente superior. El primer dato corresponde al límite inferior para esa subcategoría o subrango. El segundo dato corresponde al límite superior para ese subrango. En esa primera categoría entonces vamos a contar cuántos animales tienen entre una y 22 garrapatas que como pueden apreciar en la columna 3, frecuencia absoluta, se determinaron un total de nueve animales es de anotar que en esos nueve animales están incluidos animales que tuvieron una garrapata, es decir, está incluido el límite inferior, más no está incluido, sino que está excluido el límite superior. Habitualmente se sigue esa regla, salvo excepciones como puede ser en la construcción de la última subcategoría o el último subrango, donde ya ahí sí hacemos un intervalo abierto, a diferencia de las anteriores donde tendremos un intervalo cerrado. Entonces, este 21, que va a equivaler a la diferencia entre el límite superior y límite inferior para cada subcategoría, va a ser importante en la construcción de estos valores presentes en la primera columna. Colocamos el límite inferior en la primera casilla y para construir el límite superior vamos a colocar que es igual al valor presente en el límite inferior más el valor determinado en la amplitud de clase, que así se le llama, es decir, 21. 21 es la amplitud de cada clase. Y así sucesivamente. Cada uno va a ser igual al límite inferior más 21, cada límite superior. Tenemos aquí a manera de auxilio entonces los límites inferior y superior para cada subcategoría y como se puede apreciar en la columna intervalo, ¿sí? es más correcto llamarlo intervalo que llamarlo categoría, vamos... A reseñar separados por un guioncito ese límite inferior y el límite superior para cada una de esas categorías. Es decir, los intervalos van a oscilar entre 1 y 22, el primero, entre 22 y 43, el segundo, entre 43 y 64, el tercero. Como ya se dijo, se incluye el límite inferior, más no el superior, y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo entre 190, aquellos animales que tuvieron entre 190 y 211 garrapatas. Como ya se dijo, procedemos a construir la columna número 3 haciendo los conteos. Animales con entre 1 y 22 garrapatas, incluidos los de 1, excluidos los de 22, fueron 9. Animales que presentaron entre 22 y 42 garrapatas, ¿sí? es decir, el límite superior menos 1, fueron 7. Animales que presentaron entre 43 y 63 garrapatas fueron 6. Animales que presentaron entre 64 y 84 garrapatas fueron 13. Animales que presentaron entre 85 y 105 garrapatas se hallaron 25. Igualmente se hallaron 66 animales que presentaban entre 106 y 126 garrapatas, se encontraron 36 que presentaron entre 127 y 147 garrapatas, igualmente 23 animales estuvieron en un rango entre 148 y 168 garrapatas, incluidos ambos extremos, 10 animales estuvieron entre 169 y 189 garrapatas y como ya se dijo para la última subcategoría o el último intervalo ahí sí incluimos ambos extremos es decir animales que presentaron entre 190 y 211 garrapatas fueron 5 animales se procede a realizar la sumatoria de los datos como ya se dijo, en campo se hizo un análisis de 200 animales. Por lo tanto, al realizar la suma de la columna debe arrojarnos ese valor de 200, como se puede apreciar. 200 animales en total evaluados. Entonces así hacemos la verificación de que efectivamente realizamos bien los conteos o frecuencias absolutas de la misma manera que procedimos en la construcción de tabla de frecuencia para variable cualitativa. Nos pasamos por alto la columna número 2 que como pueden apreciar, se denomina marca de clase y que es una de las novedades en la tabla de datos agrupados respecto a la construcción de tablas de frecuencia. ¿Cómo se construye esa marca de clase? Digamos primero que esa marca de clase se acostumbra a denotar por la letra mayúscula X seguida del de subíndice minúsculo I. X mayúscula sub I. Esa marca de clase es importante porque va a representar aproximadamente el promedio entre el límite inferior y el límite superior presentes en la columna inmediatamente anterior, es decir, en la columna de intervalo. Para ese efecto fue que colocamos en estas columnas adicionales, en estas columnas aparte, dichos límites inferior y superior para que nos quede mucho más fácil la construcción de esta segunda columna, marca de clase, como ya lo vamos a ver. Se anotó entonces que la fórmula para construir cada valor va a ser igual al límite inferior más el límite superior dividido 2 por tratarse de dos valores. Es decir, en el primer caso, 11,5, que es el promedio entre 1 y 22. Procedemos a extender la fórmula hasta la última casilla. Entonces podemos apreciar que el, la marca de clase XUI para el segundo intervalo, es decir, el intervalo comprendido entre 22 y 43, será 32,5, para el tercer intervalo 53,5 y así sucesivamente. La función de esta marca de clase es representar al intervalo. Si no queremos dar los dos valores del intervalo, los dos valores extremos del intervalo, pues lo podemos mencionar haciendo referencia a un solo valor, que será el valor presente en esta columna de marca de clase. Y va a ser importante además si posteriormente queremos construir promedios ponderados de estas observaciones. Una vez construidas estas tres primeras columnas, que haciendo un comparativo con la construcción de tablas de frecuencia para variables cualitativas, o discretas con pocas categorías, tenemos tres columnas hasta acá, mientras que en las tablas de frecuencias teníamos solo dos columnas. Es decir, no estaba presente la columna número dos o su equivalente. De acá en adelante... La construcción de las tablas se realiza de la misma forma que se realizó para las tablas de frecuencia. Simplemente, como ya dijimos, la columna número 2 allá corresponde a la número 3 acá, igualmente la columna número 4 cuya construcción vamos a abordar corresponde a lo que allá era la columna número 3 y así sucesivamente. Las letras con las que se denotan son exactamente las mismas, la frecuencia absoluta por F minúscula sub i, la frecuencia absoluta acumulada por F mayúscula sub i y así sucesivamente, y la construimos, como ya se dijo, acumulando los datos presentes en la columna anterior. Es decir, entre 1 y 22 tendremos 9 datos. Si queremos saber cuántos datos tenemos entre 1 y 43, pues sumamos el dato presente en la fila anterior dentro de la misma columna más el dato presente en la columna anterior dentro de la misma fila. Procedemos a arrastrar la fórmula que tenemos en esta casilla D3 en este caso y la hacemos extensiva a las casillas inmediatamente subsiguientes y al igual que lo hacíamos en la tabla de frecuencia verificamos que la construcción de la columna nos quedó bien, si la, el valor presente en la última casilla, al frente del intervalo 190-211 o la marca de clase 200,5, ese valor de 200 es similar, es igual al total de la columna inmediatamente anterior. Para la construcción de la frecuencia relativa h minúscula sub i procedemos de la misma forma que procedimos en las tablas de frecuencia. Cada valor presente en la frecuencia absoluta lo vamos a dividir por el total. Este dato, en este caso, punto. 0,045 nos indica que entre 1 y 22 garrapatas tuvieron el 4.5% de los valores. Que como ya se dijo, podríamos tener una columna adicional donde cada uno de estos datos lo multiplicáramos por 100 para expresarlo en porcentaje. vamos a proceder a extender eh, la fórmula presente en la primera casilla de la frecuencia relativa. como dijimos, este resultado nos indica que el 4.5% de los animales presentaron entre una como mínimo y máximo 21 garrapatas. Antes de extender la fórmula, procedemos a inmovilizar la casilla que corresponde al total, colocándole el signo pesos tanto antes como después de la letra C, lo cual indica que ese valor va a permanecer fijo, en tanto que el valor del numerador va a ser variable. Arrastramos la fórmula hasta la casilla final. Se puede apreciar que al frente del intervalo 106 a 127, es decir, entre... 106 y 126 garrapatas, se encontró el 33% del total de animales. Hacemos la verificación de que la columna está bien construida de la misma manera que lo hicimos en la columna número 3 de las frecuencias absolutas realizando la sumatoria y verificando que esa sumatoria sea igual a 1. Pasamos entonces a construir la sexta columna, frecuencia relativa acumulada, que se denota por H mayúscula sub I, y se construye de la misma forma que ya indicamos en la construcción de la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a copiar las fórmulas de la frecuencia absoluta acumulada y las vamos a pegar en la frecuencia relativa acumulada. Si nos situamos en la primera casilla, al frente de la marca de clase 11,5 o del intervalo 1.22, observamos que esta va a ser igual a la frecuencia relativa presente en la columna inmediatamente anterior. El segundo valor es el resultado de sumar los, las frecuencias relativas para las dos primeras. Marcas de clase 11,5 y 32,5 o para los dos primeros intervalos, desde 1 hasta 43 diríamos encontramos el 8% de los valores. En la tercera casilla diríamos desde 1 hasta 64, sin incluir 64, encontramos el 11% de los valores y así sucesivamente. Podremos, si lo deseamos, crear una columna adicional donde esto lo pasemos a porcentaje, estos valores los pasemos a porcentaje, multiplicando por 100 cada uno de los valores presentes en esta columna. Es decir, interpretaríamos como que... Animales con menos de 22 garrapatas son el 4.5%. Animales con menos de 43 garrapatas son el 8%. Animales con menos de 64 son el 11%. Animales con menos de 148 garrapatas son el 81%. Y animales en la casilla final que presentaron entre 1 y 211 garrapatas incluidos ambos extremos son el 100%. De igual forma que procedimos en la construcción de tablas de frecuencia hacemos la verificación de que esta última columna está bien construida, si al observar la última casilla, el valor presente ahí es el número 1, equivalente al total de sumar la columna de frecuencias relativas o en la columna donde multiplicamos por 100, si es que optamos por crearla, ese valor debe ser igual a 100. En cuanto a... Diferencias en la construcción. Básicamente, la tabla de frecuencias tiene cinco columnas. La tabla de datos agrupados presenta seis columnas. La primera columna en la tabla de frecuencias corresponde a la categoría en la tabla de datos agrupados corresponde al intervalo. En la segunda columna de la tabla de datos agrupados encontramos la marca de clase que se denota por X sub I. A diferencia de la tabla de frecuencias donde esta columna no existe. Las demás columnas... Son semejantes en ambas tablas, radicando la diferencia en que la columna 2 de la tabla de frecuencias pasa a ser la columna 3 en la tabla de datos agrupados y así sucesivamente.